Hola, cómo andan? Se ve, se escucha. Somos Lichi y Dani, y ahora Ay, pueden, oficialmente pueden empezar a merendar. Así, ya pueden. Oh, car, baby. Esta remera me know. queda, mira, ves, el cuello sí. Se... Parece que que es que soy un tincho. No, sí, oh, sí. Ah, no. Me gusta claro, es de tincho. No lo había pensado. Lo primero que te voy a decir es como que parece que lo usas para mi mirror. Lo voy a pensar de solo para dormir ahora, porque no quiero ser un tincho. <risa> <risa> o, o un dejado. Claro. Eh, o, o, que, o como medio medieval, como una persona de la calle medieval. Bueno, no sé. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Eh, ¿Cuánta gente? Pero yo ni he almorzado. La que... A, lo, a tu tiempo, a tu ritmo Siempre acompañándome en mi merienda y estudio para parcial Gracias Memoria de Hambre Bueno, ya puedes comer, ya puedes comer Se me preparó el flan solo ¿Qué merendaba? Bueno, nosotros merendamos Pepsi con facturas, con café, con chipá Sí eh, Dani, me qué da bonito café, tenés ya. el pelo Ay, tengo que hablar de mi pelo Sí, porque lo tengo en porque, porque... porque la cantidad de cosas ah. que ha pasado ahí Sí, claro Bueno, vamos a hablar de mi pelo um... Sí, tu tiempo. Yo venía pensando En que en algún momento me iba a cansar De tener el pelo de color Si sí pasó como siempre Que el día que lo decidí abruptamente Fue abrupto e impulsivo ¿no? Okay. Que eso me suele pasar Pero yo ya venía pensando como Bueno, cuando yo quiera dejar de tener el pelo de color Voy a agarrar esta caja de tintura Del canje que tuvimos con las chicas En Trauma Party sí. De tinturas Entonces tenía una caja de pelo colorado O sea, de tintura colorada, no de pelo colorado No, re creepy. Una caja de pelo colorado. Que lo fui ser, cortando a distintos colorados. Para hacer una macumba. Eh, anti sí. mala suerte. Sí. Y, gracias, Lutineo, por lo gracias, siempre. Ay, gracias, Lut Te que, cuento. Eh, el quilombo que hace la notificación. Justo, Vamos a pasar Justo estoy contando <laughs> eso. Así que sí. mira, te cuento, Lut, eh, Lutineo. Ay, eh, me hizo perder. La y entonces, sí, un día estaba triste o de mal humor o en loca por algo y dije, hoy se termina esto. Y me teñí. Y cuando me lo teñí, era eh, como coloradizo. Como que fue directamente arriba de mi azul, de sí. mi ah, claro, pelo sí. común. Le tiré eso, entonces quedó como un cobrizo rojizo, marrón, marrón sí. oscuro. Sí. Y ahora se está lavando eso y tiene como azul ya se ve el azul viste no me molesta como... tengo como mechas azules o verdes sí. el pelo ya parece rubio en vez de rojo como que sí. algo de la tintura yéndose hizo que quede como rubio o sea, en vez es un de... efecto medio dorado oscuro me pasa que me siento muy normal sí. también fue mucho el, el, el comentario que recibí como ponerle los normis del laburo, viste que siempre hablo de la reacción de los normis. Mucho como que les gustó, pero era como siempre me decían: Ay, te cambias el pelo todas las semanas, yo ya me había acostumbrado al rosado. Ay, y cuando perdóname. me tenía de normal, me dicen: Ay, estás muy normal ahora, yo ya me había acostumbrado a tu pelo de colores. Te y yo pido, por Para generarte ansiedad con mis cambios de pelo constante, no sabía que mi pelo era tan algo que hacía tanto peso en tu tranquilidad, en tu estabilidad. Yo tengo que tener el pelo, eh, tengo que pensarlo dos veces. Eh, en fin. No saben cómo saber la mitad del Petit Suisse? Me, me da mucha risa cuando dicen Petit Suisse. Yo Petit Suisse. no lo entiendo, pero bueno. Es, o sea, entiendo que es muy es la s, -word. s -word. Sí, sí, sí. Eh, Dani, ¿te trenzarías las colitas más largas del pelo recute? ¿Qué? Dani, ¿dónde dice eso? ¿Te trenzarías las colitas más largas del pelo? A veces lo hago, o sea, me hago tresitas chiquitas, me hago rodetitos, pero bueno, una paja. Eh, igual eso, ahora como que quiero, no sé, algo. <laughs> ya, 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 me aguanto, sí, ya, ya me aguanto, ya no aguanto. La normalidad es ya me, ya sí. no puedo. Eh, sí. Parece vestidito de comunión Eso, como cierto. una cosa medio. Eso me salía. Medio papal, papal. <laughs> papal. Pentecostal papal. Papal. Pentecostal. ¿Qué es pentecostal? No sé. <laughs> en... eh, me, me, me dieron ahora como self. ¿Cómo se dice? Sí te. Eh, ahora siento que soy ahora un tincho estás... pentecostal que está haciendo un. Sí, y y yo te, te, te dije que, que parece que debes dormir, como que. Sí, sí. Remalto. voy a quedar que en dijimos. cuero, sí, sí. Pero es linda la RP. No, es linda, es linda. Esto me genera una. Porque no sé. Creo que cuando es la que se no tan... la espalda atrás, entonces. La espalda atrás. Sí, la espalda atrás. atrás. Eh, eh. La estampa en la espalda, entonces sí. como que no. Como que adelante eso, parece un vestido de comunión. Eso. Estaba Después viendo los el cómo le explico pero, mientras entrenaba, pero vine corriendo. Los quiero... Ah, ella entrenaba, entonces vino corriendo. Para estar a tono con el entrenamiento. Yo quiero aprovechar para sí. desmentir otro rumor. ¿Cuál? ¿Por qué otro? ¿Cuál pero más? si sí no desmentió un rumor? Hablé De sí. mi pelo. No, pero quería tomarme este momento de público para decir que alguien puso. No. Ehm, Dani ya no es trans. ¿Qué? No sé, lo pusieron ahí y mucha gente estaba confundida y preguntó. Primero quiero decir eh, el ruido de TikTok. Es trans. Es trans. Amo ese sonido de TikTok. Eh, ok. Sí soy trans. ¿Por qué piensan que no? Alguien, igual no, espera, esto. Era, era para, para irme en un camino. Yo sí. no sé si la persona que dijo eso tiene que ver con esto que estoy por decir. O lo dijo que porque flayo. Sí, sí, pero viste que a veces en nuestra larga experiencia como personas que hacen cosas en Internet, hay cosas en Internet de que... No, hay personas en Internet que... Como... Hacen mucho ruido, capaz con alguna boludez. A ver. Hace poco, en uno de nuestros videos, alguien comentó esto de que Dani ya no es trans. Que antes estaba... eso? Sí, como que antes parecías una mujer bonita y ahora. Eh, sobre todo cuando tenía el pelo corto más a principio de año. Debe haber sido por ahí, ¿entendés? Encima, vos hiciste un comentario como yo quiero ser un trolo con Total, barba. como sí. ese tipo de cuestiones. Entonces, de repente, había una, una red como debate en los comentarios sobre si yo era trans o no. Ok. Y capaz es la misma persona la que está diciendo esto. Porque no viste, viste que es, a eso me refiero. Como que hay personas que se les mete una cosa en la cabeza. Sí. Y como que te la repiten. En internet pasa eso. Sí, cualquier cosa que se repita tres o cuatro veces ya es una verdad, aunque sea un poco O como, o qué día. sé yo, no sé. Tenía alguien que en un momento yo había dicho una dirección donde vivía y me lo comentaban todos los vivos. Que igual eso es más creepy. Sí. Pero dijiste que internet, se le meten ideas en sí. la cabeza. O que vienen a todos tus vivos a comentar lo mismo. O que vienen. Tipo, en un momento me hacían unos chistes. Eh, me hacían un chiste de. De la youtuber mexicana esta que no me acuerdo el nombre, de aimep P3. Entonces hacen chistes con aimep P3, que es una youtuber mexicana, y entran a los perfiles de otra gente y dicen: aimep P3 habló mal de vos. Y me hacían eso y era como. Y es mentira. Claro, y. O sea, mi punto es simplemente que me gustaría poder ignorarlo o ignorar el comentario de lo trans, pero como genera dudas, es como que. ¿Tenés que quería aclarar? Sí, entiendo, claro, claro, sí. Como que capaz es una persona boluda que porque me corté el pelo se puso a debatir mi identidad, pero no se preocupen. Es cierto, lo de o sea. Petit Suisse lo, lo, lo hizo la pringada, pero no por algo especial, sino porque la palabra suena parecido, tipo. Eh, sí, es cierto. Y También dice archivo PDF en vez de... En vez de... PDF. To, to, en Filia. Sí, dice archivo PDF. Archivo eh, PDF es muy bueno. Ah, hace mucho que no miro más a la pringada. O sea, no por nada, pero porque mm. colgué, entonces no sé en qué anda. Eso. Pero Queen, amo que ella mantiene. Eh, YouTube es tipo. YouTube como era hace 10 años, si entra eh, En su de canal pica. de ella, sí. Y me eh, encanta. En su eso. canal de ella. Me sí, un total, talento, literal, para estar afuera eh, de las cosas y a la vez metida en todo. Bueno, Jesús Core, puede ser un poco Jesús también. Eh, quiero Pepsi y chocolate, pero no quiero diabetes. Bueno, vos también querés todo. Eh, la. Lo que te iba a decir, no, preguntaron por la marcha. Vos hoy, antes de hacer este directo con Dani, grabamos un video que ustedes van a ver en unos días. Porque les hemos quedado debiendo uno, entonces va a haber un video en unos días. La cuestión es que eh, en ese video vos hablaste de algo que ahora quiero que lo hablemos de vuelta igual. Bueno. Que, porque van a poder por eso, así que voy a hablar de esto. Voy a hablar de la marcha del orgullo. El sábado fue un día muy divertido, quizás de los días más lindos de mi vida entera. Porque me levanté muy temprano. Se probó sonido a las nueve menos cuarto de la mañana. En la Plaza de Mayo, ya de por sí estar en la Plaza de Mayo siempre es como una cosa guau. Wow, estoy en la Plaza de Mayo, para uno que no vivió toda la vida en esta ciudad, ¿no? Es como guau wow, la Casa Rosada del Cabildo. Eh, y ir con mi guitarra a la Plaza de Mayo a un escenario a tocar fue, la verdad, muy loco. Tipo, probar sonido a las 9 de la mañana con el amanecer saliendo detrás de la Casa Rosada tocando hiper hype, ¿me entendés? Como, what the fuck. Y. Mmm, eh, fue increíble, y después el show fue súper mega divertido. Había un millón y medio de personas. Yo pensé, bueno, quizás va a haber un montón de gente, pero algunos no, la mayoría no me dio bola porque es como no vinieron ¿Sí? a ver a mí. Uh -huh. Sin embargo, mucha gente estaba ahí por mí, me dio bola, no sé si por mí, pero me dio bola, que es lo que hacía falta que para que el show esté divertido. Y la gente saltó, cantó. Eh, toqué una canción que se llama Como Vos, eh, que es una canción que últimamente no toco tanto en los shows, pero dije, en la marcha la tengo que tocar. Ya la está sacando del setlist, igual. Tiene seis, sí, sí. seis años. Dura. Sí, sí. Tiene seis años. Ya ha de comer. No, seis años no. Cinco. Eh, eh. No, no es que la estoy sacando, es que si el show si se siente corto, nunca están los temas viejos, están los temas nuevos. Claro. Eh, pero bueno. Eh, pero el show fue fantástico, fue increíble, fue rockerísimo, con un sonido recontra fuerte y la gente saltó, canto bailó. Le dije cara de verga a mi ley. Cuando estaba, cuando estaba por subir dije bueno voy a decir algo obviamente voy a decir algo, palabras no solamente voy a cantar, voy a decir cosas y dije voy a pensar bien que voy a decir, sí. pensé un par de cosas uh -huh. y cuando me subí dije cualquiera uh -huh. dije cara de verga <risa> chau se <laughs> no, okay. sí, me bueno. eh, en fin pero no, está el video por ahí de los que dije que tuvo algún sentido eh, hicimos un cover de Lali. uy ¿de qué hicieron el cover? N5, versión rock psicodélico eh... Eh, te quiero encima la encima es un link de Chanel eh, y estaba ahí, de hecho, en, por ahí dando vueltas, una de las personas que produjo esa canción y vos me dijo, no lo no puedo creer lo que hiciste, y yo dije, ¡ah! ¡Qué divertido! Oh, so cool. ¡Yes! Eh, ahora voy a juntar todos los videos que pueda de eso para hacer un TikTok. Tengo que hacer un TikTok de que toque en tema de Lali eh, Pero la cuestión, eh, sí, estuvo recontra divertido, pero vos no fuiste. No, ya no fui. De hecho, eh... Lo divertido. Muchos me preguntaron por vos, tipo, ¿y Dani? ¿Vino? Yo dije, no, a Dani no le gustan las crowds. Yo a todos les respondí eso. A Dani no le gustan mucho las cosas con mucha gente, así que no esperes que esté por acá. Capaz vino, no sé, pero. creo que no. Un poco me duele perdérmelo desde el lado de persona normal. O sea, como que me gusta ir, pero a mí me gusta ir y estar tomando birra en la plaza. Que nadie dice que no puedo. Pero el factor eh, persona públicamente expuesta hace como que, nada, me hablen más personas, me pidan fotos, me saluden, lo cual no me molesta, pero soy bastante neurodivergente y me sobreestimulo muy rápido. Sí. Entonces la empiezo a pasar mal medio inevitablemente. La opción, cuando le cuento esto a mis amigas eh, influencers, mm. es ser influencer e ir tipo una carroza y ser como una viva. O sea, que que sí. Pero no quiero hacer eso. O sea, para eso... Sea, me, no me gustan los crowds Creo que menos me gusta la idea de estar en un camión Que se mueve solo, apretada no, no, me, me da más miedo todavía o sea, Me da que como claustrofobia ¿Qué pasa no? si te querés bajar? Claro, <laughs> y si me quiero bajar Como que ya está, me tuve que subir no, no, Me parece mucho compromiso sí, esa eh. perfo mm. eh, Y después por otro lado Estaban como factores más personales Como todo el mundo tiene para todas las cosas sí. Es que no sé, me vengo ¡Ah! <laughs> Se cayó la luz Sí me venía sintiendo como medio, no sé, abrumada, como el año fue difícil para todo el mundo sí. y fue como, no tengo ganas de poner mi energía en esto. Eh, la conversación que intenté, o sea, fue como eso. Sí. También me pasó igual que yo fui tanteando a todos mis amigos, como todo el mundo, y todos mis amigos estaban más o menos en esa, como, y no sé si hay muchas ganas este año, no sé, como, capaz que ni vas todos estaban como si voy, voy un ratito voy un ratito ni te preocupes un ratito ¿no? sí y después ese día fueron todos menos yo ¿entendés? tipo ese día al final terminaron yendo todos igual tengo que decir que me escribieron eh, varios amigos diciéndome como che amiga última confirmación si, si querés venir ¿no? Sí. como lo hicieron pero nada yo estaba como bueno nadie va a ir como que sentí eso y sin embargo fue muchísima gente y me entero que fue como muy 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 multitudinaria que y fueron fue la dos más. Millones de personas sí. porque el año pasado eran un millón y pico este año fueron dos millones bueno Increíble, me pone muy contenta. Pobre Dani, no la dejan ser un fisura de Plaza de Mayo. Claro, yo soy re, fisura. Yo tipo la, eh, extraño la, ese... Como saber... Bueno, nada. Claro, bueno. No puedo ser muy yo, el normal. Otro día, el otro día veía... <laughs> muy normal en la calle. El otro día hablábamos, no sé cómo llegamos a hablar de Messi con alguien. Y decíamos, como, qué loco que la gente te requiere. Y te re idolatra Y le cambiaste la vida. Y sos Messi. Pero en... Eh, es, culturalmente... No, está aceptado que como sos Messi te tenés que bancar que la gente te persiga claro. por la calle. No es que, como che, te respeto tanto y te odio tanto que te voy a dar el espacio y te voy a dejar". Exacto. ¿Es al revés? Sí. Sería increíble que fuese al revés. Sí. Eh, pero no es. Porque así. Y encima, acá volvemos a lo que yo digo siempre, que mi chiste es yo sé que no soy Pampita. En este caso sería yo sé que no soy Messi. Claro. Pero, pero no. Si yo, a Augusto, yo estoy... lo sufro. Sí, imagínate Messi. Imagínate Messi. Claro. Como eh... Me parece re un garrón lo que la cultura hace con la gente famosa, pero bueno, también Messi, qué sé yo. Si se siente mal, se puede comprar una isla en el Caribe. Yo no. Claro. Eh, y a mí me gusta el amor de la gente. Pero bueno, también claro, son no es un no, de no es que no, claro. y me sobreestimulo. Eh, sí. Es eso. Sos como Chapel Roan Yo a Chapelle Roan le quiero decir sí. que hay muchas artistas. Y encima, ¿saben qué? Miren el ejemplo que voy a dar. Lana del Rey. Lana del Rey empezó. Cuando empezó, tuvo un boom. La llamaban para todos lados, la invitaban a todos lados. Sí. Iba y la pasó mal. ¿Qué hizo? Dejó de ir. Dejó de ir. No cantó nunca más en la tele. La nominaban a premios, ella no iba. Ganaba sí. premios, ella no estaba. Eh, tours no hacía. Todo porque le daba ansiedad. Y mira, es la persona más famosa del mundo. Chapel Ram podría hacer lo mismo. Creo que se tiene que dar cuenta, ¿no? Nomás digas, Chapel. De que se puede quedar eh, <laughs> sí, tiene, en su claro. casa. Pero creo que también no está. En una posición de quedarse en su casa, creo que tiene que aprovechar sí, el boss. A ir. Obvio, hay un, hay un marketing obvio. obvio. Ahí. Pero espero sí. que se dé cuenta a la larga de que no lo tiene que sufrir. Cuando como que pueda. puede hacer como Lana, ir, poner cara de orto, ya está. Quiero agradecer a Lutinio, que le regaló a cinco personas membresías de Lichi. Eh, agradecer a Carlos de los Santos, Matibus y Carlu por ser miembros hace muchísimo tiempo. Y a Valen, que actualizó su membresía, la subió de plata. Porque hay gente que es miembro de este canal. ¿Y hace ¿sabes, cuánto un vale? de veces. ¿Sabes cuánto? Sí. Hay gente que está hace años. ¿Sabes cuánto pagan algunas personas? 50 pesos. Ajá. Yo lo valoro un montón. Sí. Pero se va actualizando la, la vida. Claro, y como que. No, no, y YouTube no me deja cambiarlo. No te deja cambiarlo. Ah. Entonces, no, igual obvio que paguen, por favor, paguen 50 pesos. Pero la gente nueva que se hace miembro nueva puede elegir pagar 50 pesos. Imagínate la locura de la pequeña plata que es para vos y lo mucho que es para mí. Así que eso es ser miembro de Richie. Eh, Una locura para mí y para vos. Eh, Una locura. Para y me he cuidado a mí. <laughs> eh, Dani, la marcha el año pasado fuiste sí, la que fuiste medio camuflada. ¿O no fue esa? Les cuento. El año pasado fui camuflada con un pasamontañas y qué sé yo. Fue la vez que la mejor la pasé porque no efectivamente no me reconocían las personas. Sí. El año anterior... Fui con la peluca violeta de Linda Star sí. y ahí me reconocían mucho, eh, me decían te reconocí la voz, te reconocí los tatuajes, la verdad es que yo fui con una peluca, pero después estaba en culo todo claro, el cuerpo, claro. desnudo, y bueno. Pero es muy loco que me digan te reconocí por tu tatuaje. No, eso es rarísimo. Pero bueno, yo generó eh, sensaciones en la gente muy difíciles de entender, igual que el rayo McQueen. ¿Qué? Causo sensaciones en la gente muy difíciles de entender, ah, igual que el rayo. Esa es una cita del rayo. Yo no vi cars. Sí. ¿Cómo que no viste cars? Son autos. No voy a ver <laughs> Está o bien, sea, yo porque vi la 1 en el cine en un momento. Claro. Y yo ya estaba como medio grande Fordis. Dije, amigos, son autos. Y después no vi sí, más. Sí, está bien, está bien. Eh, es verdad. ¿Cuándo vuelve Trauma party? Pregunta la gente. Estamos organizándonos. Pero vuelve. O sea, no terminó urgentes. por este año, ¿no? No, no terminó. Pero estamos ahí organizando nuevos. Tuvimos semanas difíciles. Pero... Pero sí. De hecho, hoy deberíamos tener una reunión con las chicas a ver qué pasa. Hmm. Eh, Linda Star License Therapist, Qué difícil ser famosa. Sí. Uh -huh. eh, no, eso. Bueno, y el punto que estábamos haciendo en el video es que no fui. Y si bien sentí un poquito de fomo... Sí. Culpa, no siento ni en pedo. No, ¿cómo has sentido, eh, culpa? Y quiero opinar sobre el. No, no que yo haya ido a la marcha, sino como quién fue, quién no fue, porque nadie es policía, de quién va y quién no va, cuántas marchas tenés. No? <laughs> pero um, este año me hizo pensar como, bueno, a esto no voy a ir y no siento nada, pero ahora, el 20. El noviembre, es claro, eso es lo importante. El 20 de noviembre es el Día Internacional eh, de la Memoria Travesti y Trans y a esa marcha sí me sentiría culpable si no fuera. Hay una... Y eso es lo que remarca para mí. Sí, hay una... ¿Entendés? Claro, hay una... Y esto la gente muchos, la mayoría no tiene idea ni que existe y vamos a repasarlo. La marcha del orgullo la amamos todos todos los años, es un día de fiesta y lucha por partes iguales que tienen que ver con la diversidad, con celebrar y defender nuestras diversidades infinitas e importantísimas. Eh, es todos los años, van millones de personas, bueno, ustedes lo vivieron el sábado pasado, o el domingo, sábado. sábado. Eh, lo que tiene es que es una marcha, eh, bueno, eso, que va todo el mundo y está buenísimo y así debe ser. Y ojalá vayan 4 millones, 6 millones, 10 millones. Total. Pero los 20 de noviembre, todos los 20 de noviembre, el día de la, el Día Internacional de la Memoria Trans. De la Memoria Trans, eh, se hace también una marcha, la Marcha de las Trabas, digámosle que eh, no es tan populada, no es tan popular, no tiene carrozas auspiciadas por marcas, no, no tiene miles de influencers, no tiene gente que se hace outfits, es una marcha muy importante porque te voy a dejar la voz. ¿Sí? No eso, como mm. la comunidad nos necesita, o sea, sobre todo la comunidad de las trabas mm. necesita a toda la comunidad apoyándonos en nuestras causas, como que eso, como que este año. Eh, Sentí eso como un. Oh my god, alguien acaba de regalar 50 membresías. Carlos, gracias por eso. 50 membresías a 50 afortunadites. Es que es divertido, ahora van a ver 50 personas. Miles recibiendo... de nombres ahí. ¿Es aleatorio? Sí, se le regala Qué gracioso. A, Aleatoriamente, sí. ¿Es la de los 50 pesos esta? ¿Es así? No, porque es la de Twitch. No sé cómo funciona, soy un viejo. Bueno, no, nada, eso, que es como que. Sí, si hay una crítica atrás de esto que estoy diciendo, es a las personas que piensan que con ir a la marcha saldas tu cuota de activismo por el año. Tipo, cada uno puede hacer lo que quiere y lo que puede dar por la causa. Sí. Pero por fin no nos olvidemos de que hay como en la causa como muchas aristas. Que no son la marcha del orgullo. Como que la marcha del orgullo es donde ponele que confluye todo y ni siquiera porque es más el aspecto fiesta que el aspecto político. Entonces, nada, eso, como vamos a la marcha a ponernos en pedo, pero también vengan a la marcha de las trabas, que es política y que necesitamos que haya gente. Literalmente, me sorprende. Como que quiero decir esto: tipo, me sorprende que fui a más de una marcha de, de las trabas acá en Buenos Aires y se siente como si estuviera en un pueblo porque somos. Como que podés ver la cantidad de gente que hay. Claro. Y es Buenos Aires. Y es una marcha. Y digo, sí. ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que el día de la marcha hay dos millones de personas y el día de la marcha de las trabas somos 60? O sea, digo, está bien, es una convoca menos por un millón de cosas. Sí. Pero ¿cómo puede ser que somos 60 y no 500? 500 claro. sí, personas sí, para dame. la marcha de las trabas, boludo. Sí. No puede ser. Entonces, eso me pasa. Sin desmerecer que, la marcha del orgullo. Claro, no, sin desmerecer esta la marcha, otra del orgullo. marcha. Yo quiero ir, me encanta. Sí, no fui por Parisus. Por, por esta otra marcha que es más netamente política, más netamente picante claro, como de lucha. No nos olvidemos colectivamente. Sí, eso. Como es un... La marcha a la que sería bueno que vayamos todos. Sí. Es el 20 de noviembre, que es. Marial, no sé cuándo es este año, no sé cómo es, sí. pero bueno, si estar en Círculos Squir, alguien sí. les va a avisar la marcha. Y estaremos difundiendo. Sí. Eh, pero sí, sí, eso. Esa fin sí, eso. de mes siempre. Lichi, ¿cambiaste de bajista en tu banda? Sí, ahora hace unos meses que es Clara. Eh, Clara Lambertucci. Eh, eh, bueno, gracias a la gente que se hizo por cuenta propia miembro de este club. Santiago Frías, Francisco Lisandro Gambarini, Flandorado. Flandorado son como mil pesos. Gracias, Francisco. Eh, yo te diría una marcha atrás pero no tengo amigos. ¿Pero qué tiene que ver? Eh, el año pasado fui porque lo necesitaba... Estaba profundamente y lloré montones. Eso está bueno porque para mí está bueno juntarnos a celebrar, pero también está bueno juntarnos a llorar. Y la Marta que, de los dos sí, es inevitablemente muy emotiva siempre. Sí. Eh, prendemos velitas por todas las muertas, es como un re momento, es otra perfo, por eso entiendo. Claro, es menos que divertido. No es menos divertido. Sí, pero estaría claro. bueno que... que <laughs> claro, a eso. Voy. Estaría bueno que estemos ahí. Eh, claro. No, bueno, y, y la otra cosa que decía en el video eh, era esta, cosa, esta cuestión interseccional de así más justo en el trabajo final de la única materia que estoy haciendo en mi carrera universitaria que estoy cursando sí. en Puan sí. eh, elegimos interseccionalidad como concepto entonces tengo muchas cosas de eso dando vuelta a la cabeza como que de hecho estoy pensando en usar el cartel de la marcha como ejemplo en este trabajo que vi un cartel de un señor que decía ¿qué? dije señor porque le di señor ahí que vi un cartel en la marcha en las redes de una traba que decía tipo maricón venía a la marcha de las trabas sí. como un los necesitamos a ustedes. Sí. Tipo, ser un varón cis gay entre todo lo LGBT es probablemente, como si haces la competencia de opresiones, la pirámide, sí. la pirámide de opresiones, si querés, imaginarísima mm. y con interseccionalidades. Pero bueno, ser varón es una cuestión de privilegio en relación al género, ser cis. Ser cis eh, entonces, necesito eso. Que los putos en Zunga vengan a la marcha de las trabas que si vienen a la marcha de las trabas en Zunga, probablemente las trabas digan, ¿y este puto loco? Pero bueno, mm. se ponen un poquito más de ropa, que ese día no es sobre ustedes, y vienen claro. a poner cuerpo, a defender trabas. Bien, bien. Sigue sí, gay con Gracias. plata. Sí, no quise decir lo del que con plata, pero es que son las pero que okay, más van a la marcha sí, ah. del orgullo y no van a nada más. Claro. Eh, bueno. eh, I did my Igual job. ayer debe haber habido puto libertario, puto macrista que no quiero la marcha de las tabas pero bueno por eso está grosero grotesco y rude. quiero ver, hablar sobre esto últimamente sí. estuve pensando mucho en la naturaleza bueno me gusta cada la vez que naturaleza, cada vez que pasa algo lo comparo con o sea como que pienso mucho en que los seres humanos somos animales que aparecieron en un planeta e hicieron cosas sí para figure it out, tipo, Ajá. no tenemos idea qué es esto, pero aparecimos en este planeta, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esto, sabemos que tenemos que comer, que dormir, que beber, eh, nos relacionamos, tenemos familias, nos vinculamos. O sea, estuviste pensando en que somos animales. Sí. Y estuve pensando en, eh, en eso, en el, la característica, que hay cosas que son naturales, tipo, tenemos que mear, tenemos que cagar, sí. pero no tenemos que comer doritos. Eso, son, eso es una... Artificialidad es nuestra. Es cultural, sí. Comer como tenemos que comer, podemos comer eh, las cosas que nos da la tierra y así uh -huh. procesar los alimentos y transformar en otras cosas fue una idea nuestra. Bueno, y hay muchas cosas que fueron una idea nuestra. Ah, voy, tengo un punto. Eh, no, no, yo me distraigo mirando ahí. Está bien, gracias Lumayo por <laughs> lo. <laughs> yo me distraigo mirando el chat. ¿todo, todo pero te Quiero escuchar. Lich, sí. se cayó, yo la página de propia. Hoy aviso, pregunto a ver qué pasa y estaré avisando cuando vuelva a estar. Eh, la cuestión es que yo pensaba esto. Entonces allí iba por la calle y pensaba, ¿qué loco? Eh, que el planeta no lo veo yo acá. Porque lo asfaltamos todo y pusimos sí. casas, pero el planeta está abajo. El planeta sí. es la Tierra y lo verde que está abajo. Pero yo uh -huh. no tengo acceso a eso. Está todo uh -huh. cementado. No me gustó eso pensarlo así de primero. Sí. Como que yo estoy parado. Que ir de acá. Yo estoy parado ah. arriba de mi planeta, pero no lo puedo ni ver. Porque no está. No está el planeta. Está el cemento que pusimos arriba. Bueno, pero no me gusta para nada. No Entonces, después pensé. Eh, bueno, hicimos unos caminos, unas calles, porque hicimos unos aparatos, que son los autos, para ir más rápido y más lejos. Sí. Y dije, ok, banco hicimos una parte para que vaya el auto. Ahora, ¿por qué existen las veredas? Y mi propuesta es la siguiente: ¿por qué no tenemos para casas transeúntes? Pero los se pueden caminar por el planeta, por lo verde que está abajo. Mi propuesta es la siguiente: casas. Ajá. Una franja de pasto verde. Las veredas que están de pasto, esas. Es sí. Tu y después propuesta. la calle. Para que haya una forma de que el planeta esté abajo de qué. Y sin vereda. Ya existe eso. ¿A dónde? En las, los lugares donde no están asfaltadas las veredas. Bueno, porque lo que quiero en todos lados. ¿Te imaginas cómo cambiaría es de esta ciudad? Pobre igual, capaz. Bueno, pero. De ciudad pobre. Verde, Pero si fuera planeado, entiendo. Yo decía que si yo fuera jefa de gobierno. A ver qué. Eh, mi, mi política de ambiente sería que en todos los edificios... Yo no sé si esto atraería mosquitos. Eh, puede, puede ser. Yo quiero que haya enredaderas en todas las paredes de todos los edificios. No, y que mojitos, el edificio arañas. se plague. De planta. Entonces todo es un pulmón. Cada edificio es un pequeño pulmoncito Reemplaza los árboles que tiramos para construir ese edificio. Sí, hermoso. Hermoso estéticamente, hermoso ecológicamente, pero... <laughs> los bichos. Los bichos primero, que la gente... Los bichos son la naturaleza. Los bichos están ahí. Pero inventamos una sociedad, una vida que es como... Bueno, sin los bichos. Es como, ok, todo esto, claro, sin los bichos. Capaz los malacranes que, los que se queden abajo de la tierra, le ponemos cemento arriba. Y todo lo que hay abajo. Y es como que si viene un bicho, lo matamos. Como que decidimos que era sin los bichos. Y creo que tenemos que hacer los amigos un poco de los bichos. Y lo de la madera está bueno. Quizás es difícil mantenerlo, pero no, es ni idea. Lo que tiene la, tu idea de la vereda es que Ponerla en capital. Sí. De la cantidad de gente que pisa tu vereda por día no tendrías pasto. Sería tierra. No habría pasto. El camino se, su, se surcaría solo. <laughs> el camino se surcaría. Sí, entiendo eso, claro. Eh, no, es, no, es, no es que el pasto nace solo y listo. Eh, Alguien dijo acá, para que quiero, hablando del tema de la marcha, Matías Benítez pregunta: ¿Pero qué onda? ¿Cómo hacemos? Si vamos para apoyar como trolo parte de la comunidad, todo bien. Pero si voy, se van a preguntar qué hago ahí. No, Matías, no, nadie No, nadie, nadie se va a preguntar nadie... eso en la marcha de las trabas. En ninguna marcha te preguntan qué vas no, a hacer ahí. Pero menos en esa donde está... lo bueno es hacer bulto y ruido y. Claro, mirá, si la solo las trabas vamos a ir a defender a las trabas. No, por favor. Somos pocas, estamos muertas. La que está, la en que... general es menos gente que la gente cis. Entonces, les necesitamos. Claro. No, obvio. Además en una marcha trans, a ver, lo que tiene divertido en mi experiencia, juntarte con gente trans y no binaria, es que nadie te va a pre O sea, nadie asume nada de vos porque nadie esperaría que asumas cosas de, de ella. Entonces, qué sé yo si estás ahí porque eso es una traba, un trabo, ¿entendés? Sí, no, claro. Como en la marcha de las mujeres, entiendo que haya esta cosa de vigilancia, pero también siempre fue criticadísimo eso. Sí. Porque hay trabos, porque hay gente que quiere ir igual, porque qué sé yo, no sé. Hoy que llovió es puro barro. Sí, pero, yo, pero todos los problemas que me plantean, los, las, las, tipo los bichos que decís vos, sí. el barro que dicen acá, son eh. la naturaleza. Nosotros vivimos en bueno, un planeta pero ya que está hecho de barro. Pero ya hicimos el edificio. Bueno, pero no había que hacerlo para mí. No era para, no era para ir. Igual yo estoy de acuerdo, yo estoy como... Eh. O sea, el ser humano lo que, debe, lo que necesita para vivir es agua, dormir, comer y vincularse. Todo el resto es un invento nuestro. Sí, ya. ¿No es sé. cierto? Bueno, entonces, yo siempre pienso en eso, pienso en lo natural. ¿Qué es lo natural? Que yo esté tirado... Ayer vi una persona durmiendo en la calle. Escucha esto. Y yo dije... No veo personas durmiendo en la calle? Todos los días. Sí, sí, sí. Y yo dije... Como uy, a qué partir. feo. Ah, era una persona viviendo en la calle. No sé. Bueno, sí, ok. Pero yo dije, ¿y si no? ¿Y si no es ¿Y si feo? Si quiso dormir y se tiró a dormir, él está respetando si es su tipo, naturaleza. ¿Y si es un hippie en vez de una persona? ¿Que bueno, estar ahí? Seguramente no. Más allá de que él quiera o no quiera estar ahí, lo que yo pensaba es: él tenía sueño y se acostó y se durmió. Ya está. Esa es su naturaleza. El hecho de que él no pueda o no debería estar durmiendo ahí. Ah, lo estabas pensando Es muy un animal. invento. Lo estabas pensando en claro, un animal. Claro. Sí, bueno, pero ya, o sea. A lo que voy también, es que hay un montón de arreglos culturales que hicimos para poder vivir en sociedad. Uh -huh. Y nos fuimos, nos fuimos, nos pasamos tres pueblos. Yo pienso lo mismo, de todo esto que estás pasando... Compramos agua en botellas. De... No, comprar agua en botellas yo estoy en contra. ¿Qué carajo? Como... Eh... No entiendo por qué empezamos a poner agua en botellas. Hay gente que se muere de hambre y el piso te da comida si vos haces que crezca algo. Estamos al aire, chicos. No, ya sé. Claro, te están diciendo bienvenido al capitalismo, Lichi. Pero no, Lichi lo entiende. Yo lo entiendo. Solo se está quejando. Yo lo estoy diciendo es que a veces creemos que esta es la normalidad. Y esto no es la normalidad. Esto es un invento que llegamos a, todos de acuerdo ah, a que esto... Yo te voy a decir susto. algo. Pero podemos volver para atrás en algunas cosas. Como por ejemplo, no, no, no es normal. Viste que está la ludopatía. Y es sí. una enfermedad. Porque eso sí. es adicto al juego. Sí. ¿Por qué una persona que es billonaria y que se levanta todos los días pensando cómo hacer más plata? ¿Eso no es una enfermedad? porque porque sí, Querer más plata de la que ya tenés... ¿What the fuck? Está mal. Que, que no necesitas para nada. ¿No es no. cierto? Eh, el hecho de que yo tenga que hacer varias cuadras, en mi caso son 10 cuadras, hasta la plaza más cercana para ver un árbol y un poco de pasto, está normalizado y eso no debería ser... ¿Y Sandro? ¿Qué? Estás afectado por vivir en Capital Federal. Eso tengo, tengo cabaitis. Tenés cabaitis. Tengo que volver a mis, a mi, a mis pagos. No, igual lo que te iba a decir es que veo en, en YouTube... Que está muy de moda esta rutina de... No me voy a acordar el nombre de quién es. Pero es una rutina de la mañana perfecta de un médico. Ponele que, no sé, chicas, le estoy tirando fruta. O sea, sí. todo agarrándolo con pinzas. Pero cuando vos ves los videos es gracioso porque la rutina perfecta es levantarse cuando sale el sol, que te pegue el sol en la cara, comer sano y entrenar. Y no sé qué otra cosa más. Y es tipo, si lo pensás en la naturaleza, cuando eras muchos años atrás te despertás el sol te pega en la cara, sí o sí, sí. lo necesitas para sobrevivir, sí. tenés que hacer ejercicio, que sería, no sé, caminar, buscar tu alimento, moverte sí. para algo. Usar el cuero para algo. Ese es el ejercicio. No en una silla. Y no, como que una cosa así, y era como que loco porque en realidad es perfectamente Animal y normal lo que estamos describiendo, pero nosotros le tenemos que inventar palabras. Sí. Ir a la plaza es hacer grounding. ¿Entendés? <laughs> Ir al gimnasio es hacer el ejercicio que nuestro cuerpo haría si lo usáramos para algo. Para algo. Pero no somos para nada. Porque... Pero como nuestra vida es residentaria y quieta y estamos en, en un en Sí, sí. No, yo entiendo todo lo que me dicen, como sin sociedad no habría ni flan ni guitarra. Yo, fantástico. A lo que voy es que. Nos pasamos, capaz. Podíamos hacer flan, pero comerlo en una cueva, no, capaz. Es que yo creo que, lo, que lo, único, lo único que pido es que no olvidemos ese factor. El factor de que lo que para nosotros es lo normal, esta normalidad, bueno. es una normalidad construida. Entonces, podemos dudar de las cosas. Sí. Por ejemplo, bueno. lo del billonario que dije antes. Dudemos de que eso sea normal, dudemos de que sea normal, que haya tan poco pasto en la ciudad. Eh, y vemos si podemos volver para atrás en ese sentido, que no sería volver para atrás, sería ir para adelante y decir, bueno, avancemos hacia volver al pasto, de alguna manera. Que haya pasto, no veo pasto. ¿Ves? Dice, eh, es que no somos solo animales, no, obvio, también somos seres no, no, sociales, somos más complejos. Que, pero bien. digo, bueno. Sí. O yo entiendo capaz. también que dice que no, no se podría tomar el agua porque habría que purificarla. Buenísimo, yo no estoy en contra de purificar el agua. ni Yo no estoy en contra de la, de la tecnología. No, claro, la el tema tecnología las tecnologías... Es... La cosa más divertida que inventamos. O, y útil. O pero, sea, y útil. Pero, pero lo, el uso que le damos. Pero la discusión es esa y. Pero, hay, pero, 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 pero hace, a veces, eh, tecnológicamente y en, en, lo, en los artificios del ser humano, avanzamos por avanzar hacia algunas cosas que no mejoran nuestra calidad de vida. Como, por claro. ejemplo, es eh, una cosa que no puedo ni ver. Perdóneme. No se esperan lo que voy a decir No, vas a hacer una pelotudez Los monopatines Yo eléctricos. sabía que ibas no, 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 no lo a Los monopatines eléctricos No sirven para nada Yo a... sabía Ya tuvimos esta discusión Me vas a decir Que ya tenés patas Y que tienes ruedas Y que la bici al menos Haces ejercicio Y no sé qué Y lo otro es ir parado Va, muy despacio No es tan distinto A caminar rápido Va, despacio es una máquina pesada que ocupa un montón de, de energía de todos los tipos para ser construida y ser mercantilizada y llegar hasta tu casa y gastar un montón de plata. Una vez que tenés esa máquina, lo único que te, que te ahorra es no caminar un poquito más fuerte o tomar una bici, que es el, un invento, el invento definitivo para usar el cuerpo que tenés para ir rápido a un lugar pero ¿transpirás? sin ninguna energía. Es normal la, transpirar. Bueno, pero, transpira? pero requiere ejercicio. Lo, o sea. Usalo, no, eh, suple el una. cuerpo. El que tenemos. No lo usamos para nada. Para nada. No, eh, igual, yo estoy de acuerdo, pero qué sé yo, es lo mismo que me dice mi psiquiatra de que yo puedo tomarme el subte hasta la puerta del trabajo. O bajarme tres estaciones antes y caminar 15 cuadras y me va a hacer mejor a la cabeza. Yo soy ese. Y que yo puedo subir las siete escaleras en mi edificio del laburo. O ir por el ascensor. Y que son esas las decisiones que tenemos que tomar. Pero son esas las decisiones que tenemos que tomar como la conversación que estamos teniendo es, sí. como lamentablemente ya llegamos a un punto de globalización y postmodernismo y ciudades Social, y sobrepoblación y, sí, y socialización sí. y sociedad. Que bueno, o sea, sí, lamentablemente hay que tomar esas decisiones. Subir las escaleras y bajarse antes del subte. Medio esa. Sí. Yo creo que cuando yo vivía en Rosario, sí. ese ejercicio lo hacía todos los días. Con alegría. Porque a todos lados iba caminando. Claro. A todos lados. Se Salía de noche, iba caminando, volvía caminando a mi casa. Iba al parque caminando y volvía caminando a mi casa. Iba a la facultad caminando y volvía caminando a mi casa. Y acá, obvio que no, pero porque no se puede. No se puede. O sea. Eh... Eh, yo solo pido, no estoy diciendo revolucionemos el mundo y cambiemos todo para atrás. Yo solo digo que tengámoslo en cuenta y si ves que algo... Porque si no, la gente se levanta, trabaja, gana dinero y, y trata de, y aceptando cómo funcionan las cosas, trata de subsistir hasta el día que se muere. Y estaría sí. bueno un poco que se hagan algunas preguntas como cuál, qué cosa yo quiero, qué cosa me falta, qué cosa me sobra y qué cosa la naturaleza me había dado y no, y no la tengo ahora porque tengo que comprarla. Y la naturaleza me la había dado gratis. Eh, sí, alguien me puso acá que lo quería leer y, y que yo quiero vivir en Animal Crossing. Quizás quiero vivir en Animal Crossing. Yo creo que se puede vivir en Animal Crossing, o sea, más o menos. No, pero bueno. Dani, me gusta tu remera. Gracias es el Lichi, La usó ayer para la marcha. Sí, es mi, mi fin de la marcha. Yo me cambio de remeras cuando venga acá porque vengo con una remera y grabamos varias cosas. Grabamos un video, claro. O sea, eh, la otra, o sea, para mí hay una cosa que quizás no sé, pero yo estoy muy en esta. Eh, y es nuestros teléfonos. ¿Qué pasa? Ahí es donde más nos pasamos. Es ahí. No, ni hablar. Es ahí nomás. Ni hablar. Es tipo... En un momento era una herramienta. La tecnología es una herramienta que te acorta cosas. Y en el momento en que puedes hacer también un dispositivo de entretenimiento, ponele que es esa la diferencia. Ponele. Sí. Que empezaron a tener las pantallas más grandes, las pantallas con más colores, las pantallas más brillantes, las baterías más largas. Como todo es más en términos capitalistas ves más contenido y por ende también y la comunicación las redes la comunicación misma que era la utilidad que tenía útil se transformó también es como que la comunicación ahora ya no es solo para comunicar sino porque también me da un poco de placer eh, la comunicación porque me premia con likes y con me vienen entonces o sea eh, es un, eso. Se, se transforma en un videojuego eh, hablar con la gente y entonces yo soy muy pro cuestionarnos si quizás no hay algunas cosas en las que podemos volver para atrás o que hicimos mal o podemos tomar otras decisiones. Pero yo no lo, no lo considero ir para atrás, lo considero ir para adelante habiendo aprendido algo. Tipo. Um, bueno, encima de la facu es re divertido porque es. En la materia que estoy hablando, en la materia que estoy dando es de cultura y medios. Entonces, como tengo profes feministas, eh, re hablamos de los teléfonos por ejemplo, vivimos en una sociedad, claro, es eso la, la materia que estoy dando, es vivimos en una sociedad eh, y nada, es tipo Foucault. <laughs> Yo, y nada, es tipo Foucault. Adriano, tenemos <laughs> nuevas adicciones ahora. No, no, la adicción, la, nadie habla de la pandemia de la adicción al celular. No. Sacale a alguien el celular 12 minutos y no, este le, diga es dónde, está, no le diga dónde está. Para mí eso es lo que nos tenemos que cuestionar todos colectivamente, tipo... El cerebro nos está, nos terminamos nos está, nosotros, nos a la... está, o sea, el teléfono te acorta tantos procesos sí. que tu cerebro se vuelve más estúpido porque el cerebro, porque el celular te lo puede hacer más rápido, sí. entonces no podés Aburrirte y darle TikTok a tu cerebro inmediatamente. Tenés que aburrirte. Porque si no, nada nunca más te va a divertir. O sea, Lo mi ¿Entendés? Como que el problema es la inmediatez. También el otro problema es la sobreinformación. Hoy vi un TikTok, ¿ves? Pero era re divertido que decía: sí, sí tipo, probativo. cuando empezaste tu camino de autosanación. Y ves un podcast que dice tipo, el amor es así porque está. Y escuchás un tic un TikTok de una persona que dice: No, a mí me pasó que cuando el amor ve y te dice la cosa impuesta. Sí. Y otra persona te dice como, eh, bueno, vos lo que tenés que hacer es esto. Y un cura te dice, vos lo que te. Y es tantas voces, tanta información, que no sé si les pasa, pero muchas veces uno dice: No sé lo que siento. O sea, no, no puedo saber lo que siento, porque para lo que yo siento hay opiniones claro. de todo sí. el mundo mm. a las que ahora tengo acceso. Entonces. Es un tema, vivimos en una sociedad. Sí. Bueno, nada, eso. yo creo que hay que cambiar muchas cosas en torno a esto. Ahora, el eh, yo pensaba en las escuelas. Las escuelas tienen que cambiar por completo ahora. Bueno, eso... Eh... Tienen que, o sea, porque cuando el 25 de mayo de 1810 es googleable. Lo, real, lo que no es googleable es la capacidad de alguien de discernir cosas, la sí. capacidad de alguien de crear algo, la capacidad de alguien de elaborar un texto por sí solo, ¿me eh, entendés? Entonces creo que las escuelas tienen que hacer un... Ahí sí tiene que haber un cambio radical en cómo se educa a la gente y qué se espera de los niños que aprendan y cómo. Eh, eh, ay, voy a decir algo re de viejo lesbiano, pero eh, si en las escuelas les enseñaran eh, un, un montón de cosas menos que creo que ahora sobran porque son googleables... No sepa claro. que se memoricen cosas. No, En la escuela les tienen que enseñar a usar las herramientas. A buscarlas. Les Prim tienen que enseñar a googlear, eso a por leer, leer lo, eso por lo, a intentar. A, a que le den ganas de querer saber las cosas. Eso también pasaba en nuestra época. O sea, sí. más, porque la, información, la era de la información, los dos la vivimos. O sea, y creo, las computadoras también creo toda la información. Que en todas las escuelas deberían enseñarle a todas las personas que van ahí al menos una cosa que se haga con las manos. Uy, si eso ni hablar. Porque lo no, que pasa ahora. Estamos todas pagando para hacer cerámica los sábados, chicas. Agarren un librito de mandalas, pinten, es como. Eh, o. o eh, un día vamos a ser todos community manager y nadie va a ser plomero. Claro. Eh, no podemos ser todos community managers. No, y nadie sabe hacer cosas con las manos, con cosas tangibles, objetos eh, reales. Entonces, como creo que. mi novio hacer se eso. quiere anotar un curso de la ciudad para hacer electricista trans. electricista trans? Sí. Y bueno, recién. Sí. Me parece re bien. Fue, tipo, Literalmente mi respuesta fue: Qué bueno, amor, necesitamos más electricidad para salvar al molde O sí, sea, sí. ¿entendés? Como en 20 años, cuando todas seamos nuestra propia brand <laughs> y nadie tenga un trabajo de verdad. Eh, Bueno, <laughs> me quedé, ya, leyendo, ya. Me quedé No, el chat. Es que me, quedo, literal me quedé interesadísima leyendo el chat. Sí, es que bueno, nada, son cosas que uno habla, pero bueno, uno está bueno hablarlas. Eh, pero, pero sí, siento que hubo un cambio muy rápido en los últimos 10 años, en los últimos 5, no sé, de, de cómo todo el mundo se relaciona con sí. el, el cómo se vincula entre sí. Nos olvidamos que hablar por un celular no es vincularse de verdad, es una ilusión de vinculamiento. No estás conectando con nadie, si no estás mirando los ojos, nunca. ¿Sí? Por más que estés llamando por teléfono, no importa. Es que. Eh, entonces, eh, todo, de todos hacemos algo. Eso, de todo hacemos algo que es la cáscara de eso, pero no es el eso. Los videos de YouTube los ponemos de fondo mientras lavamos los platos. ya bueno, está bien, es como la radio. Pero eh, la, el otro día, hoy vi un TikTok de un chabón que decía: Estoy viendo la sustancia. Yo dije: ¿Cómo la está viendo? No, está haciendo un TikTok, no está viendo la película. Está viendo la película de a pedazos y en el medio hace TikToks. Eso no es ver una película. No es la misma. En mi época mirábamos la película de ya. Cuando termina ¿Vos? la película no la habrás vivido como fue concebida para que ser vivida. No. Bueno nada, en fin. Eh, o los que ven películas en TikTok que son un resumen de la peli dividido en tres TikToks y la peli pasa toda rápido. Como ya no importa el consumo ni siquiera. Importa poder decir que es como dijo uh -huh. Dolina. La gente no quiere leer libros, quiere haber leído. Ajá. Uh -huh. Es eso, la gente... Eh, vos que la Claro, el, ¿quiere el y nadie premio? puede nada, porque nadie puede ver pelis, nadie puede leer libros, pero es porque en vez de leer pelis y ver libros, estamos mirando TikTok, que te hace querer la cosa. O sea, literalmente nuestro cerebro es una mierda pobrecita chiquita, que encima no es muy sí. bueno generando no. serotonina, el que no confía en ninguno. Eh, no le den lo que él quiere, porque él no sabe nada. Y necesita... Eh, o sea, al sí. cerebro le gusta el placer. Claro. Entonces... Todo lo que es rápido, vos le, le acortás, o sea, le haces más fácil un proceso y tu cerebro te dice, gracias, yo tenía una paja. Es como, porque está hecho, o sea, pobrecito, necesita ahorrarse a sí mismo, procesos Es como, está puesto siempre en modo de mayor rendimiento. ¿entendés? Es como de lo que, ahorro de batería <laughs> completamente. Entonces, lo que vos me puedas ahorrar, me lo erras. Y si yo, porque me siento aburrida, me compro una torta y me como la torta, me va a dar felicidad los 15 minutos que dure esa torta y el momento que vos te terminás de comer la torta, tu cerebro te pide de nuevo. Porque es tipo, fuiste a lo rápido. Entonces, igual nos pasa a todas, ¿eh? eh yo no leo hace un montón, tengo libros que empiezo y no termino, sí. me, me cuesta leer ver pelis porque mm, me da paja lo que duran, pero bueno, intento Encima luchar es contra es... eso. Uy, dura dos horas la peli, qué paja. ¿Pero qué vas a hacer vos, de verdad, con esas dos horas que vienen? Nada, en estar sentada mirando el... un culo. Eh, Entonces, sí. eh, pasa eso también, que creo que todo es resultado de sentir que estamos llegando tarde y no sabemos a dónde. Sentir que estamos apurados, pero no sabemos para qué. Es todo como un rush me... que, no, que no hay ningún lado. Encima siento que ya hace mucho tiempo que viene esto de pensar en lo superficial de las redes y qué sé mm. yo. Yo creo que yo que a mí me pegó un poco más como desde antes, porque siento que no sé, de verdad estoy en una que detesto las redes, me cuestan mucho, ya no quiero ver nada, ya... Como que... Gente que quiero y respeto, pero como el factor de ver la perfo suceder, o tipo... Pienso en todas las veces que yo estuve en un lugar haciendo una historia, en vez de simplemente estar en el lugar, y creo que yo quiero elegir estar en los lugares y no hacer stories. Entonces me pasa que cuando veo a gente hacer stories en lugares me da paja. y yo sé que no lo viven igual que yo ¿entendés? entonces me chupo un huevo pero siento que me tengo que hacer cargo de eso como yo necesito correrme que siento que como que lo que mi punto es que siento que todas estamos yendo para el lugar que estoy yendo yo solo que yo ya estoy queriendo tirar mi teléfono a la basura pues ya está de vuelta pero me pasa sí. eso para mí es se lo dije a Adro que está acá en el chat el otro día que nos juntamos con Adro le decía para mí esto es o en algún momento hacemos una montaña de, de smartphones y la prendemos fuego y es tipo el boicot más grande al tecnocapitalismo de Apple y Google y les decimos tipo no no quiero nada tuyo me voy a descargar discos ilegalmente basta también de las suscripciones otra cosa que me Ay, 80 todo es una suscripción porque no tenemos cosas se acuerdan cuando teníamos cosas tenías un disco ahora las tenías una peli ahora alquilas sí. y encima en Disney te ponen publicidad aunque pagues sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, para mí, o quemamos todos los teléfonos y tipo. fuera Apple y Google, o realmente es tipo. el colapso total de la sociedad, onda. Wally. Wally. Donde no, ya no se querían ni mover, yo y creo tenían que, sillas que se movían. Yo creo que está pasando, es. por ejemplo, pasó en los últimos años, después de la pandemia, pasó que hubo un, un reflorecimiento del recital en vivo, como que se empezaron a vender muchas entradas más de lo que se vendían para las, las cosas y creo que tiene que ver con la gente de, de como uy ahora puedo salir de casa y puedo experimentar las cosas con el cuerpo pero hubo una pandemia para que la gente entendiera eso creo que la pandemia fue el universo diciéndonos a ver cómo qué hacen, como, a ver qué hacen. Eh, pero lo que, lo que hicimos fue usar más los teléfonos que igual tiene sentido no, ahí porque era lo sí. único que íbamos a poder hacer pero valoramos pero el no afuera un poco si... un poco un rato después nos olvidamos exacto en el eh, momento que nos lo dieron fue como bueno me quedo dentro de mi casa de nuevo sí, listo. prefiero verlo por series eh, pero yo creo que hablamos del futuro distópico donde la tecnología no es es esto es, esto está pasando ahora entonces eh, creo que es no sé si vamos a prender fuego los celulares en una gran hoguera creo que lentamente nos vamos a ir dando cuenta de cosas y vamos a ir rescatándonos de que eso no puede ser normal y nos vamos a ir dando de pasos para atrás, como che, esto no me sirve, no lo quiero. La vida pasa por otro lado, la vida es otra cosa, esto es una ilusión de vida, una ilusión de comunicación, una ilusión de entretenimiento, pero nunca me da nada, nunca tengo nada y por eso siempre estás ansioso. Porque nunca pasó nada. Eh, eh, es como todo es, uno, todo es un holograma. Eh, nada se toca, nada es verdadero. Eh, nada es verdadero si no, tiene, si no se procesa, si no se mastica, si no es, tiene un principio, un desarrollo y un final. Es la, vamos directamente al final, vamos directamente al premio. Y, y creo que, que estamos todos de acuerdo. Nadie, yo digo estas cosas y nadie dice, no, yo estoy bien, así. Tipo, todos estamos como siendo sí. víctimas. Eso está pasando Entonces, ahora, además. Mm. Me parece que es algo más de los tiempos que corren últimamente. Mm. Eh, igual el comentario de, borrate las redes y ya, tipo sí, obvio, lo entiendo. De hecho, no, no, tampoco... es lo que hice. Mm. Pero bueno, no ese es el punto, porque estoy no, no. inserta en grupos es sociales. Nos y, todos, y Claro, sí. qué sé yo. Es más, es más esa la cuestión, que aunque yo no use Instagram, todo el mundo dice Instagram y tenemos el mismo... Que yo considero un problema, hmm. pero eso, pregunto, como que resolveremos. Yo, mira, por lo pronto estoy reviviendo un teléfono viejo que tenía tipo un Nokia Lumia, el que tenía Windows, imagínate. Okay. Y ahí tengo unos disquitos, tiene un chip, se puede llamar, como que voy, como, como hmm. para tener la opción también, creo que es eso. Recordarnos que tenemos la opción. O sea, lo que decía de la facultad... Me preguntaron cuando nombré la facultad todas las veces que estudio. Estudio edición. Sí. En Puan. En filosofía. Y... Con esto que dije, ah, Foucault, no sé. Bueno, no sé, hablamos de muchas cosas, pero lo que recuerdo y que quiero traer es que eh, cuando Foucault hablaba de poder hablaba de las sociedades de control. No quiero dar fruta rindo el viernes y no estudié nada. Pero como que hablaba de la, la socialización en encierros. Entonces, tipo, sí. te encerras en la escuela, te encerras en la iglesia, te encerras en tu casa. Entonces, la forma que tenía el poder de ejercerse es como en esas instituciones. Sí. Hoy en día, como que se extendió por, por muchas cosas, tipo, como que los, los post-Foucault dicen ya salió de eso, además cuestionamos mucho esas instituciones, la cárcel es cuestionada, porque no reinserta a nadie, sí. la escuela es cuestionada porque todo el mundo dice no aprendí nada, sí. eh, y que ese control se empezó a ejercer de otra, tipo, primero como sobre nuestros cuerpos, como decir, como, no sé, ahí es todo en el enredo de Foucault. El punto al que quiero llegar es que en un momento necesitaban... Necesitaban como ponernos en lugares donde nos pudieran bajar línea y controlar y ahora llevamos tipo cosas que nos controlan todo el tiempo en la mano y en los bolsillos. O sea, no necesita el poder que le digamos eh, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son los intereses, qué nos molesta, qué... porque total, lo decimos, lo publicamos, tenemos GPS, mandamos datos a empresas todo el tiempo y sí, obvio, se mueve se hacen movimientos. Es de leos Bueno, de leos. Eh... Eso, se corrieron los límites de lo público y lo privado. También, esto de la extensión del horario de trabajo, que eso también es algo muy posmoderno, tipo, son varias las cosas que dice Deleuze. Una es esa, como tipo. Eh... Se corrieron los límites de lo público y lo privado. Ah, una es esa, lo de que en la hora de trabajo ahora es todas las horas. Claro. Como primero. Si vos no trabajás todas las horas, igual alguien te puede mandar un mail un sábado a las 12 de sí, la noche porque sí. esa persona decide trabajar y uno no tiene que aceptar culturalmente que te puede llegar ese mail. Más allá que, no, bueno, total, no, si no, que no lo re re no te revises, sí, pero, pero me mandaste un mail, ¿entendés? Sí, sí. Como esa cuestión. Eh, y después, la otra cosa que decía de Deleuze también era lo de: como que constantemente el capitalismo ahora te exige que te capacites de nuevo. Uno ya no está capacitado. No, porque claro, todo es siempre te podés capa capacitar y capacitar y capacitar y capacitar. Y en el medio es como que no es que ganas más, aprendes, escalás, nada. Es como. Todo es, todo es control, chicas. Hay que echar tan culto. Caer sí. en la realidad de que esto es una gran red de control, nacer, ¿no? procrear y morir, ser productivo y no cuestionar. Sí. Y no hay pasto en ningún lado. Bueno, pero, pero es eso. Y los monopatines no ponemos hippies sí. filosóficas, foucaultianas, Pero es que es eso, es como para. No, bueno, nos ¿entendés? Eso, es eso, un, es, no nos olvidemos, eso como Mientras sepamos lo que estamos sí. haciendo con nuestros telefonitos, que literalmente le decimos a alguien a todos lados dónde vamos. Pues yo también, hace cinco años, decía, bueno, ¿qué van a hacer con mis datos? Y tipo, sí, ya sé que, o sea, con tus datos, nada, pero con los de todo el mundo, se hacen algoritmos, sí. se, como, no sé, se piensan como qué contenido mostrarle a quién, se prohíben cosas, se muestran cosas, se, se hacen movimientos de plata, como que se hacen cosas. O sea, sí, sí, mientras sí, lo sí. sepas. Eh, las la publicidades de los políticos claro entonces mientras sepamos eso como no sé a ver el ejemplo que más dan en las clases las profes que sepa si las profes imagínate son gente más grande muy hippie muy Foucault tipo como detesta el, mm. la, el control eh, el ejemplo que dan es los los relojes inteligentes sí. tipo necesitamos no, que, ¿Que todo... me digan cuántas horas dormí profundo o todo yo debería poder triste. despertarme y decir dormí bien o dormí mal sí, digo sí. no como necesito que me digan cuántos pasos estoy haciendo no pero yo, yo pensaba capaz soy una persona distraída como en el capaz tenés eh, problemas para dormir y te sirve tener una pulsera que te diga eso capaz eh, ponele, yo pienso, no tengo una pulsera inteligente, pero pienso, si tuviera algo que me vibrara en la mano y me dijera, tomate la pastilla, eh, acordate que tenés que ir a una reunión en 20 minutos, probablemente me olvidaría un poco menos de cosas. Si estuviera acá y no acá, que igual ya está acá, o sea, no jodas. Pero es más eso, como acordarnos de que son herramientas y no tipo darles todo y ponernos al. al ¿Cómo se dice? Sí, porque al final eh, a... nos adaptamos a las reglas de, de, <laughs> sí, sí, sí. de esas herramientas. Claro, como. Y no al revés. Exacto, como bueno, capaz que puedo. Yo uso la función del calendario porque me sirve, pero no necesito que esta pulsera sepa cuánto duermo, porque yo total duermo bien, me la saco para dormir, ¿entendés? Mm. Como no hace falta darle todo. Tener como a, a la. Como. Algo midiéndote absolutamente todo el tiempo. Tampoco es malo, no te vas a morir por tener una pulsera inteligente. No, pero, pero no es lo que tenemos significa. que preguntar Mira estas que cosas. cosas. Sí, sí, es sí. Haces las preguntas. Es hacerse las preguntas. Eh, Porque si no Está todo muy... lo que viene. ¿Qué? Poco de moda hacerse preguntas. A, está, está está problema? poco de moda todo lo, que nos, todo lo que sea un proceso. Haces una pregunta es un gris. Sí. ¿Me entendés? No es blanco o negro. La pregunta es una, es una cosa que pica, molesta. Y hasta que sea resuelta es gris. No es ni blanco ni negro. No es, no es un dato certero. La gente quiere el dato certero. Te preguntan, te dicen, eh, me pasa esto. Me das tips. Quieren tres, ¿Tres frases. De chat GPT. La una, la dos, la tres. Sí. Y ahí resuelve su problema. Eh, quiero tocar la guitarra. Tips. No, tocar la guitarra, qué sé yo, sí. eh, me, no sé, eh, no quieren eh, ponerle a tiempo la guitarra y proceso sí. a que con las semanas vayan entendiendo un algo. Sí. Eh, y, y entonces quizás algún día tengan la ilusión de que lo entienden, pero no lo entienden de verdad. Eh, y bueno, nadie va a saber nada, nadie va, nadie va a sentir nada, eh, creo que es una parte muy importante. Antes dijimos las cosas básicas del ser humano, comer, dormir, mear, vincularse, creo que una es sentir cosas, sentir cosas que te pongan en jaque que no te pongan sí, en obvio. jaque eh, tener desafíos superarlos todo eso lo estamos cambiando y... por el, el, el premio y ver automático. gente a la cara y hablarles es, ni hablar es muy importante o sea a mí me lo dice mi psiquiatra como si no fuera que veo a la gente y me muero y, y les hablo pero es eso singularidad y transhumanismo me gusta nombre de disco Ahí puso, es culpa de los monopatines y ya está sí viste todo empezó con eso eh... Odiosos monopatías. Eh, pero bueno. Bueno. Dijimos cosas. No re, nos reflexionamos. Sí, sí, yo, no sé cómo empezaste a conversación. Es que yo estoy en esa. Puede que sea yo. En un poco entre la facu y No, yo estoy un poco repensando pensando en eso estoy, también. Ah, vos empezaste. Yo empecé con la vereda. La naturaleza, que sí. quería suprimir las veredas, pero por favor. Es que yo estoy como. Che, nos pasamos de dos pueblos con el tema de cuánto teníamos que construir sobre el pasto. Literal y metafóricamente para eh, vivir en sociedad y, y todos los beneficios de vivir en sociedad, ¿no? Porque las vacunas, las ambulancias, eh, la, esas dos. Las vacunas y las ambulancias, tipo. Eh, es como hay un chiste de Louis y Kay que viene un tipo y, y, y derrochan todo petróleo, un barco que derrocha petróleo en el mar. Y, y viene Dios y le dice, ¿qué hiciste? Tiraste tú una mierda ahí y le dice, lo puse en el piso, ¿no? ¿por qué lo sacaste del piso? Y me dice, es para hacer nafta. Y el Dios le dice, ¿para qué es nafta? una cosa que puso que para los autos anden y dios le dice y para De qué quieres que anden los lo, a dónde quieres ir no sé pero tengo que ir rápido y más y lejos y, qué sé yo y después y después le dice y dios le dice para qué y el chabón dice por mi trabajo y me dice qué puntas un trabajo algo que yo hago para, eh, para después comprar comida y dice tú tienes que comprar comida te la puse en el piso la comida sale gratis y me dice sí pero yo quiero como bacon no ya la como, igual. es como y así eh. Muere Ahí de hambre Marx. gente en este país. Ahí entra Marx. Que Marx dice, yo ya lo cité una vez, lo vuelvo a citar. Y encima no lo dice así claramente. Pero Marx dice, podríamos estar todo el día cogiendo, comiendo, durmiendo y elegimos trabajar, lo elegimos. Bueno, pero también hay una versión de trabajar que es en ese mundo natural que tenemos que salir a, no sé, cazar una vaca. ¿Cómo se casa una vaca? Bueno, igual... No, sé... no se casan las vacas porque no te ponen resistencia. <laughs> es cierto. Le decís hola. <laughs> La vaca. La vaca muuu. Encima, hasta que se da cuenta una vaca de que la mataste. Sí, 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 la vaca. Oh, no es me están mal. matando, se queda ahí. Eh, sí, 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 no. Oh, no, podemos adoptar vacas. No comamos vaca en en va más eh, vacas de última. Calabazas. Salen gratis. Esas sí. vacas de TikTok que son peluditas. Ay, las vacas de TikTok que son oh, peluditas. Ay, las vacas marroyas. Si me hago veganos por esos videos. Eh. Bueno, vamos a ver qué dice la gente y después. El trabajo pues dignifica, sí, pero la versión de porque yo creo que trabajo es un concepto amplísimo y trabajo hoy es una cosa, una cosa que vas a un lugar donde los medios de producción los, los posee otra persona y vas y seguís sus reglas durante unas cuantas horas eh, para volver a tu casa con un dinero que es muy mucho menos de lo que en realidad generaste. Claro, si Marx no sabía eso. Esto. es. Trabajo Marx estaba hablando de. de yo donde... creo que dignifica sin duda alguna vivir los desafíos del día a día. Eh, cualquier cosa que te ponga en jaque y vos puedas superarlo para crecer, todo eso es trabajo o trabajoso. Eh, cualquier cosa que hagas vos para hacer que la comida aparezca en, para vos y para tu grupo, eh, no es ne netamente solamente ir a la oficina y cumplir un horario. Eh, trabajo significa un montón de cosas. Sí, <laughs> igual mi TikTok es todo vaquitas y gatitos, se lo juro. <laughs> Es diferente el trabajo del empleo, claro. ¿Cómo empatizar con la vaca si no la ves más que en un meme? Si no, ¿a ¿dónde va a estar la vaca si no hay pasto? <laughs> Volvemos al principio. Bueno, eh, eh, la frase vegana no es la de, de quién es, de Paul McCartney. ¿Qué dice? F Paul McCartney. Eh, si carne. los mataderos Ah fueran, fueran transparentes, transparentes sí. todo el mundo sería vegano. Sí. <laughs> Culteando a Paul McCartney, amo. ¿Lo fuiste eh, a ver el otro día? Sí, fui. Qué divertido. Amazing. Eh, Pobres vaquitas, igual en serio, yo sé, yo sé todas comemos carne. Pero sí. son muy tiernas, como porque justo ese animal tan tierno, como es que es como un perro, creo que bueno, es precisamente. Un perro. Pero son un perro, justo ese tenemos que matar más y no. a puede las ser uno feo? ¡Claro! Son unos culiadas las hienas. Una cosa así, como, sí, como no sé, otra, otra cosa. Yo re comería re feliz una hiena, como, jaja, ja, te estoy comiendo gila. Te gané, una, Un león. Ah, no, cructiva que más hay tres. ¿Cómo se llaman esos que, que matan? Los delfines. ¿Cómo los <laughs> delfines? No ¿Matan más? Empanada de delfín, violan los delfines. <laughs> Hija violadora a la licuadora. Para hacer una empanada. Porque, fin. porque son los únicos, tipo, único animal de la historia que viola. O sea, ¿me entendés? No, ¿Cómo? las palomas también se violan. ¿Las palomas? Las palomas violan. ¿Por qué? No sé, o sea, se violan, violan. Sí, igual creo que un montón de animales se violan. Okay. Como que tienen que. Ah, vos decís que violan por placer. Claro. No, sin fin de claro son los únicos que cogen por placer también viven por placer claro. no lo que sé es que las palomas como que el ritual de aparamiento involucra mucho de la hembra huyendo lo cual es parte de la cultura de ellas <laughs> es cultural está bien es le no, no eso. quiero no quiero que me cojan no no quiero tener palomitas no no le calienta eso o no sé Aceptá. eso es lo que veo porque siempre veo palomos corriendo a pal bueno la verdad yo Qué loco que la naturaleza tenga eso, ¿no? De que el, siempre hay un macho, bueno, a veces, a veces al revés, tiene un montón de, de versiones, ¿no? Pero siempre hay uno cortejando al otro y tratando de convencerle al leotre que eh, vaya con él. Entonces, a mí me encanta. Y, el, y, el cortejo y, y, me y parece que, divertido. Que hay pájaros que tienen bailes. Sí, por eso. A mí el cortejo me parece divertidísimo, Pero sobre todo en lo, las aves. Lo que me encanta es que haya una que tipo está el pájaro de dos colores y viene el otro pájaro y le hace unos bailes. Sí, así. sí, sí. Y la paloma dice: No, vos, no, no sos vos. Mira, no para ese es el baile. Mí... Claro, <laughs> Not my no es buen ritmo. No, sí. <laughs> eh, Así que seguir practicando, bro. Es increíble. Bueno. Los monos violan a otros, violan los machos. Viol violan a, otro a otros machos monos para... machos para marcar su Bueno, nosotros hacemos exactamente eso. Lo, no lo hacemos literal, algunos sí lo harán literal, pero lo hacemos figurativamente. Yo si estoy por sobre vos, te digo, ay, te recogí. O en el fútbol, ay, te cogimos. ¿No es cierto? Es como si yo pudiese cogerte, es porque estaría dominándote. No estaríamos compartiendo un grato momento los dos. Sería porque yo estoy por sobre vos. Eh, no hacemos literal eso, no van los de boca, y los de River literal, porque eso sería gay. Pero en el, el, el terreno del lenguaje es así, igual, igual que los monos esos. La paloma le decía: Next. <laughs> los monos, no todos los monos. Hashtag Not, not, all, monkeys. not all monkeys. Sí. Eh, sí, total. Los bonobos tienen matriarcado y todos los conflictos los solucionan garchando. Bueno, ¿Qué es un bonobo? Un tipo de bonobon. mono. Un mono, un tipo de mono. Unos monos gorditos. Un bonobón. Eh, Yo no como más carne de vaca. Ella dijo, son muy tiernas. Está muy bien. Muy, muy no... noviembre todo, odiar a la humanidad. ¿Es muy noviembre? Me encanta que sea noviembre. ¿Odiar a la humanidad? No, me encanta que sea noviembre y diciembre es la mejor parte del año para mí, no sé qué pensás. ¿Cuál es no tu sé parte? Si es mejor parte de la mejor parte del año. Ya no sé. <laughs> Hay un fucking. Care Literal. Años. Yo tipo, escucha, escucha. Nunca sé dónde estoy para. No, pero esta parte me gusta porque. Pasan muchas cosas. Y las cosas. Los ciclos se cierran. Y claro. se Es como un gran sábado. Un gran domingo, pero como... Eh, es el sábado y el domingo nada, del año. Nadia, nada se emprende a fines de noviembre. No, Todo eso, en eso estoy de acuerdo. Entonces estás más tranquilo. Sí. Solamente tenés que cerrar sí, sí. las cosas que ya abriste. Bueno, de hecho yo siento que hice eh, cierre del año a principios de octubre. Está bien. Porque un día llegué a mi casa de laburar, me senté con Luca a charlar y como que empezamos a hablar, a charlar de cosas, qué sé yo, y para cuando terminamos de hablar... Fue como, bueno, brindemos porque hicimos un balance del año. y <laughs> Le quedan bueno. dos meses. Claro, pero son para. Pero ya, ya está, Estos claro. Dos ¿eh? meses son ese para son... comer pan dulce. Literal, un poco sí. de encima de la era como siento que lo que más hice este año, hice muchas cosas, pero lo que más hice fue sobrevivir. Tipo a la crisis. <laughs> claro, sí. No, como sobrevivir, como esperar, como y ver de qué manera. ya ¿de qué manera? Con ese tema, digamos. Ya saben cómo van a seguir sobreviviendo los próximos meses, no sé. No, bueno, pero lo digo por todas. O sea, todas estamos medio sobreviviendo, me parece. Como anímicamente, sí. platamente, un poco de las dos. Como que nada. Eh, claro, pero me pasa eso. Ahora soy eh, universitaria. En noviembre, para la facultad, es un balazo. Tengo un parcial y una entrega la semana es que eso. viene. Me bueno, tengo pero que tengo que en, días... en eso y no en sobrevivir. Es no, otra cosa. Sí, obvio. Eh, Yo estoy intentando promocionar así, no eh, rindo final. Crucen los dedos por mí. Además, en mi primer parcial me saqué un 10, chicas. ¡Qué bien! Igual no me sorprende porque soy muy nerd. Pero... De eso, o sea, encima sí. como que estás en tu sí, salsa. Sí, 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 estoy en mi salsa. Sí. Pero bueno. Sí, yo siento que... Estoy... A mí me pasó eso, que empecé esa charla con, con, con mi novio diciéndole a, y siento que no hice nada! Y me dijo, ver, let's enumerar la cantidad de cosas que hiciste este año. Cosas que además no hacía falta, como por ejemplo empezar una carrera universitaria. Sí, mal. Entonces, sí, si mal yo termino claro. el año diciendo que no hice nada porque soy re pesimista. No, todos los años hace <laughs> me cosas, vas a mal. Eh, Nadie no hace nada, eh, es imposible no hacer nada. Cada uno tiene su ritmo, es distinto. Eh, en fin, en dos días cumplo 25 preparándome para el balazo. Yo en una semana cumplo 25. 32. Y no solo tengo muchas ganas de cumplirlos, sino que eh, no ha hubo en mi vida. Como que yo siento, siempre sentí que Cada año fue mejor que el anterior y así. No hay para atrás. No hay, eh, hay. Y la gente que me dice cosas con respecto a la edad, por ejemplo, este que dice cumplo 25, me voy a pegar un balazo, realmente te pido por favor por ti. No tí. lo hagas. No, no que no se pegue un balazo. Que no, que, que no pienses la vida de esa manera porque si sí. porque no, porque no, porque no porque ya vas a poner el cerebro en piloto automático y te quedan tres tercios de esa vida que viviste todavía. Ah, por lo menos. A mí me pasa que es. Siempre piensan que han sido tener 30. Tres cuartos, no tres. Sí. No sé por qué, entonces. Eh, Me yo, gusta la idea de, tener de estar en mis 30. Yo y mucha gente que ya hemos cumplido los 30 coincidimos en que cuando cumplís 30 te das cuenta de que de los 20 a los 30 fue como una especie de borrador. Y es lo que dice todo el mundo. Y después era como, ah, bueno, ahora ya sé quién soy y ahora puedo vivir la vida mía. Sí. Bueno, Esa, es... Ahí entra la astrología también, porque a los 29 todas tenemos nuestro Saturnazo, que es un momento donde tú cuestionas absolutamente todo y te cambia la vida. Yo te iba a decir que lo mío fue a los 29 o no a los 30. Mira, yo astrológica. Es el, el Saturnazo. Eh, el otro día en la fiesta de Blender me tiraron el tarot. ¿Qué onda? Y le pregunté. ¿Fue una pregunta? ¿Cómo sí. ¿Cómo fue? Sí, fue una pregunta. Y, ¿Y le dije cartas? que últimamente en mi vida hubo muchos cambios. Y le quería preguntar, básicamente, si es por ahí. Tipo. Hubo muchos cambios de, de cómo mm. concibo la vida y de cómo vivo mi vida, y quería saber si, eh, si es por acá o. o me estoy equivocando. Estoy flayando. Y me dijo, sí es por ahí, pero hanging there, porque es un proceso muy largo. Uh -huh. Algo así me dijo. Te cuento. Gracias, disociaditas, por ese USD 099 eh, que tiene un 1 acá, le voy a dar un corazón. Ah, eh, su primera compra de una. Nunca había comprado un chat. Okay, bien. Hay, hay una filosofía sí de uno que se llama. Carl Jung... Sí... Que... Mmm, dice que... Con, que si vos confías en vos mismo hoy... Hmm. Él inventó el soltar... Si vos confías en vos mismo hoy... Y soltás... Deberías poder confiar... En que cada decisión que tomás... Es la decisión correcta... Que te lleva al camino... Que vos mismo estás trazando... En vez de cuestionarte todo el tiempo... Como... Hacia dónde estoy yendo... Qué hago... Qué porque está pasando... Última... Porque vos estás todo el tiempo haciéndote ese camino, sí. entonces es mucho más fácil soltarse, como que de última en... si vas a ir para allá, si de todos modos vas a ir para allá, claro. andas seguro, claro. ¿por qué vas Exacto. a ir para allá diciendo ay estoy yendo para es allá, eso. no sé, sí. estás yendo, vas a ir, eso decía el, el, el show, sí, hacer las cosas es como do or do not, sí. listo y ya está. Eh, soy la más anciana no cualquiera, cumple 76 Norma, Norma estaba en la valla el sábado. Increíble. ¿no? Al sol. De verdad. Sí. 76 años. ¿Y sí. estabas en la valla al sol? Ella va a mi show. Eso si es lo yo... que a mí me hace preguntarme por qué yo no. ¿Y por qué quién dice que bueno...? No, ya sé, no tiene nada que ver. Pasa que... que yo tenga 25 no significa que tengo que ir y que ella tenga 76 no significa que no pueda. No. Pero Sí, quizás... si me hace preguntarme como... Pero quizás... Qué es... mucha energía, Ana, en aquella quizás... norma... Es que la energía, la energía está para está siempre. Sí. Yo creo que es como la... ¿Cómo la...? ¿Cómo la...? ¿Cómo la canalizas? ¿Cómo la dedicas, sí. eh, Pero yo creo que quizás.. Ahora a los 25, este año no fuiste a la marcha porque no tenías la energía, y a los 38... Claro, capaz a los 76... Sos la persona más marchera de la historia. Capaz ¿qué a sé? los 76 estoy en la valla. Sí, sos la marcha. Yo soy y la Un mucha. artista que me gusta. Eh, así que... Me bueno, gusta. Nada. ¿Vos te tenías que ir? No sé si yo... Eh, ah, vos sí. digas, ¿eh? No, no me tenía que ir. Me okay. quiero ir a casa de un día muy largo. Bien. Bueno. Eh, pero bueno, eh, hablamos de cosas. Me gustó, fue de filosofía. Estoy Se van pensadas. Estoy... Y es que, lo que estamos diciendo que hay que pensar y hay que hablar y que estas charlas, lamentablemente, aunque parezcan una paja y más divertidas a mirar TikTok, sí. y hay que tenerlas. Yo sé que parece pete. No, no, no hay más pete. No hay, no hay nada más... No hay <laughs> no, más pete. No hay más pete. Se acabó el pete. Eh, no, eh, yo creo que esta, la, eh, no hay nada más estimulante que estas cosas. Eh, más estimulante que TikTok. Eh, hacerse las preguntas reales. Pero hay que animarse. Hacerse las preguntas, a entender que te puedes ir a dormir no sabiendo algo y está perfecto. Al día siguiente verás, o al otro. Es una construcción, el camino es largo e infinito. No sé? saber es lo mejor, además. Claro, imagínate saber. Solo sabes saber. Todo. Solo saber. ¿Y ya sabes todo? Pégate un tiro. No, sí, literal. Claro. Eh, bueno, no se peguen un tiro no. y nos vemos la próxima. Eh, ¿Qué piensan sobre lo que pasó con Santiago Artemis? Anita, ¿sos vos? ¿Qué me querías hacer? ¿Hablar para hacer, para hacer un video Para lo que Anita? yo diga? Ahí ¿Es Space Bunny? Sí. Ah, pero. Voy, ya que... <laughs> Anita. Porque ya viste que es de los chismes. Sí, sí, sí. Eh, Gossip. Ella está así. Lo que dijeron Dani y Lichi sobre de Santiago, Santiago Artemis. Artemis. Yo, yo dije algo, de hecho lo tuiteé y después lo borré, pero lo dije, no tengo problema. Que es que, qué pesada la cultura, todos los años lo mismo. ¿Cuántas veces pueden quejarse de un puto? <laughs> todos los años. Ya entendimos que nadie la quiere, ya está, déjela. De hecho, yo cuando empezó, ahora voy a decir algo, yo cuando empezó a pasar esto con Santiago Artemis dije, ¿Is that still a thing? Eso es lo que pensé. Santiago Artemis, como que otra vez me van a decir que es un puto malo. Ya sé, si me lo dicen todos los años con una historia diferente. Pero eh, incluso, sh, hablando de los grises y hablando de los debates, y hablando de la filosofía, eh, tenemos que aprender a convivir con la gente mala. Claro. Está ahí el malo. obvio que va a ir a lugares sí, hermanos, y ser claro, Dejen de sí, darle bola mate, y ya que se claro, quede obvio. solo y se mate. Que sea si mala quiere, ey, ustedes y ustedes digan, bueno. bueno, es mala, no me acerco. O sea, no está oh, mal que se quejen, solo digo que me sorprende, porque es como, ¿viste lo que pasó con Santiago Artemis? Y yo digo, no, no vi porque casi no uso las redes. ¿Qué pasó? Me describen la situación y digo, ah. Y bueno, que sí, claro. Ah, ah, ya tuvimos, este. exacto. No. Ya tuvimos ¿Es eso cosa? de Twitter que todos los años tenemos las mismas conversaciones? Sí. La de Artemis para mí es una de las que da vuelta en la rueda de conversaciones de Twitter que tenemos todos los años. Sí, sí. Yo dije, pero qué aburrido. Bueno, gente, nosotros nos vamos, pero en un par de días hay video que grabamos hoy, un video de Next. Eh, así no que... vamos a hablar, Anita. Traque, traque, traque. Puto malo, puto malo. <laughs> eh, así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Prendan más seguido con estas charlas. Dale, hacer eso? eso. La próxima con un... <laughs> no, ahí no. Ahí okay, no. Vale. No, por ahí nos vamos. <laughs> Puede ser divertido igual. Eh... Les tiro una pregunta y con eso me voy. Ay, no. ¿Qué? No la quiero hacer ahora. ¿Cuál es? No, era que sí. Eh, me banca la perfo de usar anteojos de sol siempre. Como le Gaga. Y vos ¿Qué? dirás, ¿qué tiene que ver? No te hubiese esperado esa cara? pregunta jamás. Hasta la próxima. Claro, es... ¿Se escuchó? Que, no, igual a ver, la conexión que hice fue por eh, lo de estar fumado en un video. Sí. Pero se me ocurrió que eh, vieron que Linda Star usaba anteojos. Bueno, quiero hacer que Darío asocié. Quiero estar siempre en los videos con anteojos de sol. Sí. Nadie te va a decir nada. No, ya sé, quiero que sea como un personaje, pero bueno, tengo que primero eh, ver. Porque no veo sin estos. Ese es el problema que tengo. Ay, no te... Como que siento que Tenés tengo que más... Como que... que me los... gustaría recuperar mi seguridad de taparte la cara un poco claro, claro eh, igual muy útil. acá no siento vos sabés que este ambiente a mí no mm. me genera nada raro tipo ninguna inseguridad ninguna ansiedad porque lo conozco te Bien. conozco sí pero cuando pienso en las otras cosas más performáticas o más cosas como que ponerle el cuerpo a las cosas sí no obvio si te sirve la gente canta gente incluso para eso sí pero sí pero tiene que ser eh, como statement, como que después si alguien me dibuja, me dibuje con los anteojos. O sea, sería un me tengo que comprometer, ¿Con a mi lo pero, rosa. Claro, pero ponete, pero, pero ponete los siempre que te sirvan y fin. Listo. ¿Qué te van a decir? Te... No, ya está, no sé si era. Era como una opinión. Bueno. Lentes se sol con aumento, en esta estoy. Eso lo voy a conseguir. Eh, gracias, muchas gracias.